Bueno, aquí estamos otra vez con otro video de la Gran Vitara. Esta vez vamos a colocar los aletines, que bueno, para pintarla los tuvimos que quitar y voy a hacer un video de más o menos cómo se colocan. Voy a dejar abajo en la descripción donde compré los aletines, que son en AliExpress. Son los más baratos que conseguí, súper baratos. Es algo así, como esto que está aquí. Ok. Y no es más que un burlete de goma o eso. Hace que para que la rueda no sobresalga la carrocería. Están homologados y todo, en ficha técnica, ¿ves? Nada, vamos a instalarlos y a ver cómo se hace. Bueno, como les mencioné, ya los había instalado y los tuve que quitar porque pinté el coche. Y nada, por eso se van a ver así un poco sucios. Están llenos un poco de tierra y tal. Pero nada, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la pega a las gomas viejas, ya que como ya lo teníamos pegado, pues bueno, tenemos restos de pega por aquí. Lo vamos a limpiar todo. Y ponemos la cinta nueva que tenemos aquí. Bueno, ya sabíamos que este es el pedacito que va aquí en la defensa, así que nada, vamos a colocarle. Sencillamente buscarle así la línea. Y ya vemos cómo aquí nos alinea perfecto con la defensa. Entonces nada, ahí lo podemos instalar. Si no se ve bien desde ahí, ahora voy a hacerlo desde aquí. Y unos momentos después, bueno, fuimos capaces de quitar la mierda esta. ¿Lo ven? Es transparente y bueno, vamos a ver qué tal queda. Luego voy a poner unos tornillitos aquí para aguantar bien todos esos plastiquitos ahí de su sitio. Así. Bueno, y ahora ya tenemos aquí el aletín instalado y nos damos cuenta de lo que ensancha exactamente lo necesario para tapar la rueda. Ahora, bueno, porque nos falta el pedacito que lleva ahí, pero ya lo vamos a poner y vamos a ver qué tal. Bueno, algo que se me olvidó comentar antes, pero que pienso que es demasiado evidente, es que por supuesto la superficie donde vamos a pegar esto tiene que estar completamente limpia. Vamos a pegar aquí el otro de aquí y vamos a ir viendo cómo se va viendo el pase de rueda. Bueno, así es como queda cada rueda. Bueno, ahí cubre perfectamente la rueda y es perfectamente legal para la carretera. Y bueno, realmente sí que me gusta un poco más cómo se ve. O sea, le da como una terminación allí un poquito más. No sé. A partir de ahora contrasta un poquito mejor el azul clarito con el negro y el gris. Y creo que se ve bastante bien. No sé qué opinan. Déjame qué te parece ahí en los comentarios. Déjale un te gusta o no te gusta o lo que quieras. Y nada, vamos a terminar las otras ruedas y vemos cómo se ve completa. Bueno, y para pegarlo yo uso esta cinta del chino, que es la imitación de una 3M. La 3M es increíblemente mejor que esta, pero esta la verdad es que yo la he probado y aguanta muy muy bien. Es esta de la roja. Bueno, esta vez compré esta marca, la vez pasada era otra, pero nada, esta vez compré esta marca. Bueno, mira, costó 1,35, trae 2 metros. Estos son 6 metros de goma, así que compré 3 rollos y ya está. Es más o menos el aproximado en casi todos los coches, 6 metros de aletín, aproximado. Bueno, nada, vamos allá a dejar aquí. Bueno, ahora sí tenemos listo ya los aletines, todos instalados, los cuatro pasos de rueda. Vamos a ver qué tal les parece. Déjanos en los comentarios qué les parece. Los dejo aquí con unas tomas de más o menos cómo se ven los aletines. Abajo en la descripción tienen el enlace para conseguir los aletines en AliExpress. Y si te gustan los videos, no olvides suscribirte, darle a la campanita, darle like y todas esas cosas buenas que tiene YouTube. Así que nada, mañana nos vamos al parque de agua un rato y a pasear en la Vitara. Jejeje, nos vemos. Las ruedas las tapa, pero por poco.
Pero bueno, nada, así pasó la ITV, así está homologado y así va perfectamente. Aquí tenemos un poco menos de luz, pero podemos ver básicamente lo que hace el aletín, que es tapar ese, por ese poquitito de rueda que sobresale. La verdad que pff, encantado con los aletines. Aparte le da un contraste, pero muy bueno así con el color. A ver cómo se ve desde el frente. Bueno, nada, ya lo saben. Hasta la próxima. Cierto, aquí alumbran brutal esas luces de posición. Mira cómo alumbra la pared. Una locura. Está totalmente todo apagado aquí. Y las de matrícula, ni se diga. Son las mismas. Pero bueno, aquí atrás obviamente alumbra el suelo, pero una barbaridad. Brutal. Vamos a ir para allá adelante. Y bueno, si encendemos la barrita LED, vamos a demostrarlo aquí un poco. Aquí tenemos todo apagado. Estas son las luces de posición. Y aquí tendríamos la barra LED. Ahora sí. Apagado. Encendido. Apagado. Se hace de día, básicamente. Eso sí, apagamos todo mejor. Y desde adentro, pues la verdad es que no molesta, pero para nada. No podemos subir aquí. Esperemos que apague la luz de adentro. Y podemos conducir tranquilamente, sin problema ninguno. No hay reflejo en el cristal, quiero decir.